Canarias, uno de los sitios más fríos del mundo. ¿Por qué he venido aquí? Porque en esta zona del mundo nacen muchísimos ríos. Y aquí, precisamente, nace el río Ganges, uno de los más largos del mundo y más grandes del mundo. Tira todo para abajo, hasta el sur de India, y desemboca en el delta de una zona muy, muy bonita, que son los manglares. Y ahí es donde vive el tigre de Bengala. Y ahí es donde vamos, porque es que lo que hemos venido a hacer es buscar el tigre de Bengala, chavales. Aquí las condiciones son tan brutales que apenas hay vida. Hay un poquito de vegetación y vida animal, la verdad es que poquito a poquito vamos a encontrar. Entonces lo que vamos a tener que hacer es tirar río abajo. Así que yo me voy para abajo a ver si encuentro algo más cálido y empiezo a encontrar algo, chavales. Chavales, fijaros lo que estoy viendo. Tengo un montón de yaks aquí pegados. Estoy en la falda de los Himalayas y estoy viendo yaks, tíos. O sea, es que es alucinante. Tengo los yaks a menos de... A ver. Para. Chavales. Pero fijaros lo que son estos animales, son como vacas con pelo largo. O sea, esto es un momento que no se puede vivir. Es un momento espectacular. Van todos en grupo, nunca van a ir solos, siempre se van a mover en grupo, ¿vale? Vienen desde las montañas, bajan aquí, comen un poquito de hierbita y se marchan corriendo en cuanto hay un poco de peligro. Y así han venido y así se han marchado. Pero por lo menos yo lo he visto.